Salve María. Salve María a todos, los nuevos consagrados que están ahí en la lucha, perseverando en este camino de santidad y perfección. Salve María a todos. Bienvenidos sí. a esta cuarta ya, cuarta live, cuarta ¿Cuarta, cuarta, cuarta. Esta es la cuarta de, no, de cuarta. este curso, de este curso, este curso. Que, hay que empezamos. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Aprovechen que se están conectando varios todavía, eh, compartan este link, que el Padre Manuel nos va a dar unos consejos importantes al respecto de cómo mantenernos fieles a esas gracias sí. que se recibieron con, con la consagración. Realmente ha sido un grupo muy, pero muy juicioso, <laughs> que han hecho muy bien todas sus clases, han, han perseverado en ellas, hicimos ese, esa maravillosa consagración, esa ceremonia en la cual el Espíritu Santo realmente actuó de una manera tan, tan fuerte y tocó los corazones por la cantidad de, de, de correos que me han mandado y mensajes, más de 8.000 correos electrónicos, solo sin, sin contar los WhatsApp, pero los correos electrónicos son 8.000, así que no se preocupen si no hemos podido responder hasta ahora, es, es normal, pero más o menos ya tenemos eh, una idea. Y eso muestra cómo han aprovechado esta gracia tan extraordinaria, cómo la están aprovechando y cómo vamos ahora a ver. Eh, cómo mejorar todavía esos puntos así en los cuales es, se nos pone a prueba. Importante que aprovechen y, y se inscriban al canal aquellos que no lo han hecho, co compartan el link de, de esta live con el Padre Manuel porque sí. ustedes son como que la puerta abierta para llegar a muchos otros corazones, personas que, en fin, sí. cada uno de ustedes es testigo como Jesús aparece en nuestro camino por medio de María. Y nos comunica con tanta abundancia estas gracias. Entonces, seguir como que transmitiendo, ¿no? Que vehículos... Hay mucha gente que está también esperando esta oportunidad de conocer mucho más a Nuestra Madre Santísima. Es impresionante. Mucha gente me dice, yo no sé cómo me llegó la invitación. Pues seguramente debió de ser alguno de ustedes que le pasó, <laughs> ¿no? A alguno de las antiguas consagraciones de los otros grupos. Que, que también ha experimentado tantos beneficios de parte de nuestra madre que, que no ha querido dejarse, quedárselo solo para él y ha empezado a invitar a otras personas. Eso, como Dios, si Dios quiere, antes de final de año, o sea, ya para mediados del mes que viene, ahí por octubre, mediados de octubre, ya les estaré eh, avisando para empezar el nuevo curso. Seguramente ya a final de este mes pues ya podrán invitar a gente para que se ¿no? apunte al nuevo curso, al nuevo curso de, de consagración 18 de noviembre, ¿no era? la consagración sí, 0, pero creo que el curso empezaría por ahí, a mediados de octubre perfecto. muy bien y en fin, nos están conectando gente, me han escrito gente de más de 20 países de, por supuesto de Estados Unidos de todos los estados de Estados Unidos de Canadá, de México de Guatemala de El Salvador de Honduras. Ah, ah, hoy estuvo una familia de Honduras por aquí, en la iglesia de la Madre de Buen Consejo. Y también el domingo estuvieron también de Costa Rica, de Guatemala, ya lo dije, bueno, pues Guatemala, eh, de República Dominicana también estuvieron por aquí, eh, varias personas que habían hecho la consagración. Todas querían conocer la iglesia de aquí, de la Virgen de Fátima, en Tocancipán, en Colombia, donde hicimos aquella fabulosa ceremonia de consagración. Y renovará aquí su consagración También de, bueno, de Venezuela han estado por aquí. Han estado también eh, ahí donde de, de Ecuador muchísimos. De toda Colombia, por supuesto. De Bolivia estuvieron hace poco. Eh, de P Perú, de Chile, de Argentina. Bueno, de Argentina me han escrito familias que hicieron siete o ocho horas de carro o más todavía para poder ir hasta la ceremonia de consagración ahí en la Casa de los Heraldos del Evangelio en Buenos Aires. Fue y eso muestra esa fe de Paraguay, no digamos, ya un saludo muy especial a todos los de Paraguay y si Dios quiere nos veremos pronto, ahí, ¿no? Pronto. Sí. Para aquí me están llamando la atención sí. de que hicimos uh -huh. mención a los que se consagraron eh, los, ne los neoconsagrandos, sí, pero sí, sí. también están los antiguos, ¿no? Bueno, no, por supuesto. Eh, aquí están claro. conectadas también personas por, que están por, renovando. Por, ¿no? por supuesto, claro que sí. sí, sí. Es, es una necesidad que la persona tiene cada cierto tiempo de poder renovar la consagración. A muchas preguntas me hacían me al respecto de eso. Eh, padre, ¿será que yo y, y me tengo que, yo me puedo volver a consagrar? O sea, como diciendo, yo tengo ganas de, de repetir el curso como para profundizar más en todo lo que aprendimos. Pues claro que sí, por supuesto, se puede volver a consagrar. Es una renovación. Eh, muchísimas personas hacen esa renovación. Había aquí, estaba leyendo aquí... Yo no me acuerdo, es que no, se me pierden las cosas de tantos correos. Pero José Bizuete, de Ecuador nos, me contaba que él se había conservado cuando tenía 16 años y ahora tiene 57. <laughs> Dice, pero que fue algo impresionante. Dice, que eh, ya desde la primera clase mi espíritu se estremeció porque comprendí el tema de la esclavitud. Siendo esclavo a María, que no lo había entendido, uno dejaba de ser esclavo del mundo, porque de uno o de otro del lado del bien o del lado del mal, somos esclavos. Ahí esa lucha tremenda del alma, ¿verdad?, que se va desprendiendo del mundo para entrar en esa unión con María. Le felicito, don José. Y bueno, y tantas otras repercusiones impresionantes. ¿eh? El, tema, el tema de esta live es fundamental porque ustedes mm. acaban de asumir mm. una condición de consagrados que, que también exige de nuestra parte cierto esfuerzo, cierta dedicación, ah, sí. eh, manifestación sí. de gratitud para con Jesús y María. Y el Padre nos va a mostrar cómo llevar esa vida de consagrado, ¿sí? sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que realmente esta consagración no se quede solo en la ceremonia, sino que claro. sea una prolongación, sí. un camino de acercamiento a Jesús por manos de María. Sí. Entonces, Padre, en esa línea ya van muchas preguntas eh, de personas que ya han manifestado. Esa preocupación. Por ejemplo, eh, bueno, ya me llegaron muchas más. Ya le digo el nombre. Ah, aquí está, Jorge Marmolejo. Dice que en la parte de la consagración ha sentido un poco de, de, de ataques del demonio y él pregunta si fue que al demonio no le gustó la consagración. ¿Qué hizo? Pues, querido Jorge, te felicito porque esos ataques del, del demonio, ¿verdad? Es la mejor señal de que algo has hecho bien que se ha puesto muy molesto, <laughs> pero no hay que tenerle miedo nunca, nunca, nunca. Al contrario, dice, él al sentirse cada vez más débil en tu vida, entonces él ha hecho esa especie de, esas manifestaciones, esas cosas, esas molestias, esas intervenciones a veces que nuestra señora le permite porque no no tenga duda Jorge de que ella no va a permitir algo que le haga daño de verdad todas estas cosas que él se manifiesta así y tal que es típico de la consagración nuestra señora las permite para todavía aumentar más el deseo de cada uno de sus nuevos consagrados en entregarse más a ella en dar Menos, mejores frutos, en, en, en despreciar cada vez más al, al, al maligno, al demonio y a sus obras y a sus mentiras de este mundo y vivir una vida cada vez más celestial, cada vez más espiritual como vivía la Virgen María aquí en la Tierra. Claro que fue atacada ella muchísimo, ¿verdad? Y ella nunca cedió a eso. Y entonces nosotros estamos ya empezando esta vida de consagrados. Ella ya nos suelta un poquito la mano y dice, ahora... A ver, defiéndete, ahora ya, a ver cómo, cómo caminas tú solo. <laughs> y aquí vienen a veces ciertas inseguridades normales en estos primeros pasos, pero queridas por Dios para ir madurando en la consagración, ir haciendo renuncias y entregas cada vez mejores, mayores, llenas de más amor a la Virgen y a Jesús. ¿no? Así que felicidades, no se asusten, es normal eso. Vamos a ver cómo, cómo vencerlos eso, ¿vale? Padre, antes usted me dijo que quería mostrar algunas fotografías de, ah, de sería, las consagraciones. ¿Una muy pregunta antes o ya quería poner no, fotos? Podemos ver ya algunas fotos así para, para recordar los flashes, así, bueno, las no gracias si, que recibimos. No sentido. sé si ya las tienen listas. O sea, apenas bueno, pasa bueno. la primera, vamos hablando, padre. Eh, ah, bueno, ya. Buenísimo. Uh -huh. y, ¿Y quién es esta? Es que no me sale el nombre aquí. A ver un momento, a ver si lo encuentro. No creo. Que... Uh -huh. Yo creo que por alguna... Es, ah. es una sede nuestra, ¿verdad? ¿Eso ¿Es ser la Rica? Virgen? Claro, tiene que estar en, en alguna casa nuestra. Ah. Doña Tita, doña Tita, ya me sonaba mí. <laughs> Sale María, qué bien, oiga, no? qué bonita foto, estupenda, magnífica. A ver si ven más fotos por ahí. Eh, aquí está oh, yeah. Don Pedro Silva. Felicidades, aquí conectado online. ¿eh? O sea, no pudo estar presente, pero vean cómo él estaba atento y acompañando las mismas. Gracias. Excelente, excelente de Don Pedro. <laughs> aquí de do, Fabi, aquí con su hijita. Qué alegría. <laughs> y las dos hicieron la consagración. Qué bueno, ¿eh? sí. qué bueno. Magnífico, excelente. <laughs> qué bonito. Uh -huh. ¿Cómo se nota? La, usted es la cara de alegría, de, alegría, de luz, sí. así que sale. Doña Rosalba me escribía, eh, bueno, aquí está Doña Prisca Dimón. Ella eh, estaba, fíjese el altar que había montado. en una consagración, lo que se dice, y acompañando a distancia de la Eucaristía con la palabra de Dios. Magnífico. Y, y me contaba también Doña Rosalba, me decía: Oye, padre, usted decía que nos iba a cambiar la vida. Pero es que me ha cambiado demasiado la vida. De verdad, una felicidad, una paz en el corazón impresionantes mm. <laughs> mm. Mire, aquí, te, qué bonito. Te, qué bonito. El, aquí el, el matrimonio de don Juan Santana. Este, eh, much, creo, que si no me equivoco, vamos. ¿eh? Que, mire, qué, qué maravilla haber podido hacer la consagración en su hogar. Qué extraordinario. Y consagrarse el Inmaculado Corazón de María. Exacto. Excelente. <laughs> A ver. Aquí doña Julia Piña. Doña Julia Piña, es que lo que no me acuerdo es de dónde escribía. Eso no me quedó el nombre. Pero bueno, sepa, aquí en cualquier lugar de la tierra pueden estar como muchas familias que escriben de, incluso desde países donde casi que no pueden tener oportunidades de, de participar en la Eucaristía, en la misa, pero que la acompañan así a través de las redes sociales y eso. Y, y hicieron la consagración con todo cariño, con toda fe, renovando su fe. Es impresionante. Enhorabuena, ahí doña Julia. A ver, aquí, esto fue en, en Bolivia, esto fue en Bolivia. Fue una consagración preciosa, súper linda. Uh -huh. uh -huh. Ah, mira, mira, aquí, República, República Dominicana. Dominicana. Que varias de las que están en esta estuvieron foto por acá. estuvieron aquí visitándonos. Ah, Nos sí. estuvieron visitando aquí en, con sus párrocos en Tocancipá aquí en Colombia. Hicieron una peregrinación. Fue muy, muy. Y pudieron celebrar aquí la Eucaristía, pudimos compartir esas bendiciones de la consagración extraordinarias. <laughs> enhorabuena, enhorabuena. Mire, aquí en Argentina. Argentina aquí en Argentina, todos los reunidos aquí en la quinta del pilar, aquí con, bueno, impresionante, todos, mira, qué, qué, qué alegría, qué entusiasmo, a pesar del frío. <laughs> sí, sí. El corazón bien caliente, buenísimo. Aquí tenemos a Uruguay, Uruguay, mira, aquí está el señor Julio, Julio, eh, que estuvo por aquí, por Colombia, una sí, temporada señor, haciendo mucha misión, mucha misión con la Virgen y tal, mira, ahora está allí de vuelta, magnífico. Ahora, ¿de dónde? De, desde Chile. Claro, que esto es una muestra solo, porque en estos países que hubo muchas consagraciones, esta es una de ellas, ¿no? Aquí, con el padre Jonás, <laughs> del español, y esto, estaba por allí, qué bueno, magnífico, qué gracia. Uy, aquí Guatemala, Guatemala, qué bonita foto. Guatemala, muy bonita foto, muy bonita. Parece que está medio en un ambiente así de sí, cielo, sí. ¿no? Quiero que sea y en, el, en la academia. El monasterio. El monasterio, el monasterio, ahí cerca de Guatemala. Uh -huh. Hombre, España. Oh, qué maravilla. ¡Dios maravilla! ¡Viva España! <risa> <risa> sí, qué bien, ¿eh? Allí hicieron en varias ciudades la consagración y, y se juntaron y celebraron también a pesar del calor y todo eso. Me contaron, fueron muy bendecidas, pero muy bendecidas todas las consagraciones en España. Excelente. Hay que levantar ahí la fe ahí de los españoles. <laughs> ¿Qué más hay ahí por ahí? Esta, Esta es, a ver, Ecuador. Esta es una de las misas que, de consagración en Ecuador. Que hubo muchas también, en varias ciudades. Eh, Muy bonita la iglesia. Sí, ¿eh? Ah, aquí en El Salvador. Aquí también con, con, con el padre Íñigo. Impresionantes, o sea, en todas partes se vivió la misma gracia, ese sentirse que formamos ahora parte de la Santísima, de la familia de la Santísima Virgen María, de una manera como antes no, no, no era posible, no era posible. Ah, de Panamá, en Panamá hubo también, hubo eh, también ceremonia de consagración, a pesar de no haber casa eh, de los heraldos, pero hubo, y estuvieron aquí. Estuvieron aquí los responsables del matrimonio y responsables de la organización de todo. Les felicito por ese entusiasmo que ha llevado a más de 700 panameños Nosso a hacer la consagración a la Virgen. Imagínense. A ver, ¿qué más? Ah, hombre, Caraballo. Paraguay, aquí la iglesia del Buen Consejo, de la Madre del Buen Consejo, en Ipacaraí. Fueron varias misas de consagración también. Aquí tenemos a. Es Costa Rica, Costa Rica ¿no? con el padre Ramón Ángel Pereira. Muy entusiasmados, muy impresionante. fue todo. Fueron más de 2.000 consagraciones en Costa Rica. Impresionante. En total, so, este grupo, hemos sido un grupo que han perseverado hasta el final casi casi 50.000 personas en todo el mundo que hemos hecho la consagración. Es impresionante. Sí. ¿Qué más? Tenemos los. Ah, aquí en Los Ángeles. Esta fue una misa impresionante. Los Ángeles. En Los Ángeles fueron más de, en es, en, solo en esta misa había más de dos mil personas. es la no me acuerdo de la basílica de nuestra señora de Los Ángeles. Qué impresionante. Así en, en Los Ángeles fue impresionante el fervor, el entusiasmo, todo y, y muchas hermanas de varias congregaciones que se consagraron también allí para renovar su vida, su vida entregada al Señor, todo. Extraordinario, extraordinario en Los Ángeles. Ah, mire, aquí en Canadá, en Canadá hubo misas de consagración en, en español, también hubo misas de consagración en inglés. Uh -huh. Ya han, han, han empezado un curso de consagración en inglés. Buenísimo, excelente. Uh -huh. Uh -huh. ¿A algunas personas les ha llegado la fecha de la consagración equivocada en el certificado. Es, un, es que a veces son esas cosas de los, de los computadores, sistema. los programas, etc. A veces se, 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 se cruzan cosas. Y aquí está ese... ¡Medellín! Ah, Medellín, por favor. ¡Medellín, Medellín, por favor! ¡Qué maravilla! ¡Felicidades, qué maravilla. Felicidades ahí a todos los paisas! ¡Fenomenal! ¡Tan devotos de la Virgen, y todavía más! Claro, porque nunca, nunca tenemos suficiente devoción a la Virgen. Es impresionante cómo... Eh, de, de, no se puede parar. Eh, sí, exactamente. Esta, la, el conocer a nuestra madre, llamarla cada vez más, es algo impresionante. Bueno, creo que se acabaron ya las fotos. ¿Sí? Uy, no, pero esto Uf, también aquí en Tocancipa. No, no cabía en la iglesia. No, 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 el pasillo central fue todo lleno de, de la gente. Uf, fue algo impresionante. Una felicidad, un entusiasmo. Es inimaginable las gracias que se derraman en cada consagración. Casi que deberíamos hacer un ejercicio, padre, usted, ver estas fotografías que acabamos de, de mostrar sí. y personas en otro plan, con otra, otro tipo de alegría, ¿no? En una fiesta, en una discoteca, qué no, sé yo, no, no. y comparar las sonrisas. ¿Cómo es una sonrisa auténtica, una alegría sí. de situación? Sí, 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 sí. Se, se percibe una autenticidad de sí, sí. la gracia que es, es. Muy, muy, muy diferente. Es una plenitud del corazón. Y a pesar de, de a veces estar sufriendo... Pues enfermedades, eh, contrariedades, y situaciones difíciles en la familia, pero es una especie de revivir así por dentro que nos permite agarrar esa cruz o esa situación de otra manera totalmente distinta de antes. ¿no? Es algo impresionante. Bueno, y ahí podríamos ya de repente entrar, aunque hay algunos que han entrado ahora últimamente, que que tienen que suscribirse al canal entonces los que para no están inscritos suscríbanse al canal, esto es importante uh -huh. para mantener siempre ese vínculo, la consagración uh -huh. es, es una puerta que se abre para un camino Total. largo, para una escalera que no podemos dejar de, de, de subir peldaños uh -huh. y inscríbanse compartan, insistan en compartir el link eh, cuando abramos uh -huh. un nuevo curso de consagración también insistan hay que tocar la puerta, tocar, tocar, sí, tocar sí, hasta sí. que la persona abra. Uh -huh. Padre, Excelente. el chat está, que no para, también le quieren preguntar muchísimas cosas. Bueno, pues entramos por una pregunta y después yo, verdad, ahí damos los puntos ahí que me parecen importantes para que les queden Perfecto. bien claros. Uh -huh. eh, padre, eh, aquí hay una persona cumpliendo años hoy. Ah, muchas felicidades a todos los que cumplen años. Fíjese, el primer cumpleaños consagrado a nuestra señora. Usted este sabe que las madres quieren dar siempre lo mejor a sus hijos, ¿no? Pero a aquel hijo preferido, aquel que, que más le tiene esa cosita, ¿no? Que tienen las madres, es, es, a ese le busca el regalo ideal, el más maravilloso, el que le va a hacer más ilusión. Bueno, pues cada uno de nosotros ahora somos. Hijos mimados de Nuestra Señora. Y nos, le hemos dado todo. Y entonces, ella nos quiere dar mucho más de lo que nosotros le hemos dado. Ella quiere dar sus, sus mejores gracias para santificarnos, para animarnos en los momentos difíciles, duros. Ella le va a dar lo mejor en este día. Aproveche para pedir, antes de que se acabe el día, sí, a, pida, 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 que Nuestra Señora le va a dar. Eso que le he pedido y, y mucho más. Tengo certeza. A la Virgen le gusta dar a sus hijos. Para ahí va muy en esa línea. Sí, sorry, que está cumpliendo 22 años. Dice uh -huh. es que se siente desanimada, impotente, porque debería haber hecho mucho más. O sea, <laughs> siente como que esa impotencia que, wow. gracias a Dios, siente, siente esa impotencia, ¿no? es Julie. Sí, sorry. Sorry. Sí, sí, sorry. Ah, 22 Sí, Sisori. Sí, 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 sorry. Sorry. Oh, sí, <laughs> bueno, Sisori, sí, pues te felicito porque ese sentimiento de decir yo debía haber dado más es muy noble y es auténtico. O sea, realmente, ¿quién no podría, de nosotros todos, quién no podría haber dado algo más a Nuestra Señora? Por eso, este camino después de la consagración es importante ir descubriendo poco a poco, no se preocupen, conforme se va su alma elevando y uniendo a, a la Virgen. E ella le va a ir revelando puntos de su vida en que puede todavía dar más a Jesús. Y, y ese dar más, aunque sea muy poco, hecho con amor, le aseguro que eso es el mejor, pero la mejor preparación para un día participar del cielo, de las gracias del cielo. El que piensa que ya dio todo. Ahora ya me puedo acomodar, ahora ya me puedo quedar en casa tranquilo, sentado, ya no, no tengo que cambiar nada en mi vida. Ese está ya decayendo, ese ya está yendo para abajo. Dice, un síntoma excelente de estar bien en la consagración es querer siempre dar más. Y el Espíritu Santo va a actuar en tu alma, sí, sorry, y ya verás cómo vas a, a comprender y descubrir cosas, dones que tienes y que puedes todavía usar. Más y mejor para dar gloria a Dios, ayudando a los demás, eh, colaborando en esta obra de apostolado, etcétera. Todo lo que te vaya surgiendo en tu corazón. Enhorabuena. Usted me permite contar algo que leí sí. esta semana muy bonito, ah, sí, sí. justamente en esa línea que el Sagrado Corazón de Jesús sí. le decía a Sor Josefa Menéndez, ¿no? que ya sentía uh -huh. esa. Esa, ese vacío interior y, y ella les puso sí. a nuestro Señor eh, esa preocupación, esa prueba, me siento vacía y nuestro Señor le dice, ¿dónde es que eh, resuenen las palabras? ¿En sí. un lugar lleno o en un lugar vacío? Uh -huh. Es en los lugares vacíos donde resuena, donde hay eco y yo necesito que las almas sean mi eco y por eso quiero que ellas estén vacías de sí mismas. Muy bonito, qué bonito. bonito, súper qué, bonito. bonito qué bonito el eco, ¿no? De que hay que de sí mismo y la mejor manera haciendo esta consagración. Excelente pregunta. Y ojo con que este sentimiento le llevará al desánimo. Es lo contrario. Es lo que le quería transmitir a Sisori y a todos. Es que aunque nos sintamos débiles, que hemos dado poco, que a veces incluso hemos, notamos que hemos retrocedido en algún punto, como estamos consagrados, dice ella. Ella se va a encargar de que no perdamos nada de lo que ya ganamos. O sea, si lo hemos retorcido, ella inmediatamente nos lo va a devolver en forma de, de otras gracias, de, de, otro, de otro ánimo, de otro impulso. ¿Mm? Nunca pensar que, a, que voy, voy a llegar de nuevo a lo que era antes de la conservación. Nunca, eso nunca. Dice, porque ahora le pertenecemos a ella. Entonces, pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, ella no permite que dejemos ese, ese nivel de consagrados no ella no, lo va a, no nos va a soltar mire que ha habido gente que me ha escrito que tuvo tentaciones tan terribles por pruebas de la vida así tal y como que falló en la confianza en la virgen y por ejemplo y quiso meterse en cosas de brujería imagínense y que al llegar a la, a, a la casa del brujo lo que fuera o de, de la macumba, todo eso que iban a hacer dice lo mandaron fuera. Dice, no permitían entrarse porque le, el, el demonio le decía al brujo ese, le decía, ese no puede estar aquí, ese no es nuestro, este no es mío, ese es de ella, de esa, de esa. Y, y lo echaban. Final. Nuestra Señora no permite, no permite que caigamos, no permite que nos separemos de ella. Ella va a estar ahí porque ya le pertenecemos por esta consagración. Bueno, es un caso extremo, pero puede haber casos intermedios, ¿verdad? Que podemos fallar en algo. Bueno, no se preocupe. Ella se encarga de volverle a traer otra vez. Muy bien. ¿Quiere otra pregunta, Pablo? Eh, o se un tema o sea, específico? eso entra un poco con, con eh, varios temas. También muchas personas dicen, ahora como que eh, ya al terminar el curso y tal y cual, como ya tenía una rutina de oraciones y ahora me cuesta más rezar. Ahora como que uf, voy a agarrar el rosario y antes lo hacía con una ilusión y tal y ahora no lo, no lo hago. Pues mire, es normal que pase eso también. Y hay que perseverar. Esta es la solución. Perseverancia. Aunque uno no lo sienta, dice, no perder la buena costumbre que ya adquirí durante el curso, de rezar todos los días, por ejemplo, el Santo Rosario. Entonces, Hacer una rutina de oraciones, no, de, tener unos horarios para poder rezar en casa. Esto es muy importante. Tiene que, tiene que agarrar su bolígrafo, ¿eh? tiene que anotar en un papel. Dice: Yo en tal hora voy a dedicar a rezar, o en tal momento del día, cuando esté de trayecto de mi casa a la universidad o, de, o del trabajo a casa. Dice: En ese momento voy a rezar tantos misterios, me da tiempo, voy a rezar esos misterios. Y tener una rutina que se vuelva cada día una cosa fija, porque si no, eh, el demonio es especialista en distraernos, y sobre todo cuando vamos a rezar el rosario. Entonces, ponernos una cosa, ponernos otra, tal ocupación, ay, los mensajes de WhatsApp, no sé qué, todo eso hay que eh, tenerlo en su momento, pero el rosario, un horario fijo. Y tener, poner intenciones en la oración. Porque si es solamente rezar por rezar y se nos olvida que lo rezamos por algo concreto, entonces también nos aflojamos en la oración. Tenemos que tener metas, objetivos. Yo tengo que rezar por tal virtud. ¿no? Yo era un perezoso y antes no me levantaba nunca el horario que me ponía el despertador. Entonces ahora voy a levantarme en el horario que... Que corresponde, y voy a pedir eso todos los días en el rosario. Mire, esto siempre lo hacemos. Cuando termina la consagración, dice hacer ese, ese ejercicio: agarrar un papel, anotar los horarios que voy a rezar y poner, por ejemplo, tres intenciones que voy a rezar este mes, en este mes o hasta tal fecha. Por ejemplo, hasta el 7 de octubre, que es Nuestra Señora del Rosario, yo voy a pedir para alcanzar tres gracias. En el rosario. Dice, cóbreme el 7 de octubre si no consigo las tres gracias. Porque le aseguro que Nuestra Señora se las da. Dice, solo necesitamos perseverar cada día en el rosario. ¿Mm? O cualquier otra oración que se haya propuesto. O una visita al Santísimo Sacramento. O, lo ideal sería eso, ¿verdad? Es decir, tal momento del día voy a ir a la capilla de mi barrio. Al, o voy a ir a. No sé, a. a ¿Qué puede ser? Al. <laughs> A mi parroquia, al sagrario, aunque no esté expuesto el Santísimo, y voy a rezar mi rosario cada día delante del Santísimo. Bueno, aparte de que gana indulgencia plenaria, solo por eso. Pero bueno, y, y tener esa rutina de todos los días, ¿vale? Ese es un punto muy importante ¿vale? para avanzar en todo ya, y rezar bien el rosario, ¿vale? Para eh, eso también está padre el rosario de los consagrados, ¿no? Uh -huh. eh, para ah. generar ese vínculo. Sí, porque rezamos juntos y esto es muy importante. Por lo menos un día a la semana, ese rosario tiene una fuerza, se consigue unas gracias tan impresionantes que, bueno, mañana vamos a tenerlo. Entonces, es un punto también de honra mantener el rosario de los consagrados. Es excelente, es magnífico. Cuando un, un hermano está viajando sí. de misión y se encuentra con alguien en el, aer en el aeropuerto, ¿usted qué hace sí. acá si es el rosario de los consagrados? Mm. Tenemos que conectarnos ya. Sí, sí, sí. E, esa idea de que, siendo consagrados, hacemos parte de una misma familia es muy importante. Porque... Da, da fuerza, uh -huh. sí. O, ojalá que todo el mundo pudiera ir de ahí donde estuviera con la medalla de consagrado. Y se encontraría con otros. Porque, mire, si eso me pasa a mí, es lo que dice el Padre. Dice, va uno por el aeropuerto y tal. Me, me, me acuerdo muchísimo, cuando fui a España... Y, y yo, yo pensé que, que imposible que me fuese a encontrar alguien. <laughs> que nada? En el mismo avión que íbamos a España, íbamos dos consagrados y yo. O sea, uh -huh. Pero, claro, ellos, ustedes me conocen porque me ven por, 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 las, por los vídeos y tal. Pero entre ustedes, si ustedes llevan todos el, la medallita de la Virgen. Eh, bien visible, entonces se encontrarían por la calle, de, ah, tú eres consagrado, tú rezas el rosario los miércoles, tal. ya verían, ya, ¿Ya, hay, medallita? Claro. ¿Ya hay? hay una medallita, bueno, por lo menos aquí en Colombia tenemos una medallita azul, de fondo azul, con la Virgen de Fátima, pero eso es una medallita, después está la, la medalla milagrosa, que muchas personas llevan también como una cadenita, como que también se, se, se puede ver muchas veces. Entonces es muy bonito eso, eh, ver cómo somos una gran familia, estamos todos unidos y ahí no nos damos cuenta a veces que vivimos cerca unos de otros y que nos podemos apoyar, nos podemos ayudar. para otro punto sí. que creo que usted iba a tocar, pero me adelanto. Lourdes pregunta: ¿Cómo alejarnos de las chances del maligno ahora que nos consagramos? Habla mucho de, de evitar la ocasión próxima, ¿no? Sí, claro, claro, eso es muy bueno. ¿Cómo es Mónica, no? Eh, Lourdes. Ah, Lourdes. Lourdes, fíjate. Eso es excelente, es de primera. Es otro síntoma de haber aprovechado bien la consagración. Estoy feliz. Preguntas muy buenas, porque antiguamente, pues, nos daba igual, sí, verdad. Vivíamos eh, por la vida <laughs> absolutamente como paganos. Y dice, había una, una, un ambiente, por ejemplo, que había un ambiente de inmoralidad, con músicas, con letras eh, agresivas contra la pureza, por ejemplo, contra la fidelidad del matrimonio, eh, burlándose de, de, de la virtud de la castidad. Y todo eso nos daba igual, o sea, más o menos. Pero claro, ahora nos damos cuenta que perteneciendo a la Santísima Virgen María, nuestra vida no puede ser así. Y dice, nosotros tenemos que evitar esas cosas, alejarnos de esas cosas. Y, y es excelente síntoma ese querer eh, vigilar y escaparse de esas situaciones que nos impiden eh, vivir con plenitud, con alegría, con paz nuestra, nuestra fe cristiana. Entonces le felicito mucho. Hay que tener cuidado, sí, pero no se aflija excesivamente. Usted va a ver que la paz interior que da la consagración y vivir con María a cada instante de la vida le va a dar también una astucia como el Señor dice en el Evangelio no hay que ser inocentes como palomas eso ya lo hemos hecho en la consagración verdad pero hay que ser astutos como serpientes entonces hay que aprender a descubrir a evitar esas situaciones eh, yo sé que voy a ir por ejemplo a una casa de visita y que eh, pf, tienen todo el día la televisión encendida y los peores canales que hay. Entonces yo ya sé que al entrar en la casa pues no me puedo poner de frente a la televisión porque va a ser una ocasión próxima de pecado. Entonces ya pues me voy a sentar eh, así de espaldas a la televisión, una esquina que yo hace, y voy a empezar a hablar de otros temas hasta el punto que llega el momento de decir, bueno, ¿y por qué no quitamos la tele? O primero ¿por qué no quitamos el sonido y después ¿por qué no quitamos la imagen. Y así podemos hablar como antiguamente era, ¿verdad? Que había más comunicación de las personas. Hoy en día nos comunicamos muy poco. Los, sobre todo los sentimientos profundos del alma y positivos y buenos. El mundo es muy agresivo contra eso. Así que ánimo. También le... Y eso es una cosa. Hay que seguir... Otro punto. Yo no sé si alguien habrá preguntado sobre eso, padre. Pero es muy interesante eh, formarse. Yo le iba formación. a preguntar, yo ah, le tenía la sí. Pero padre, sí, por favor, porque en sí. eh, tiene esa preocupación. ¿Cómo podríamos instruirnos? ¿Cómo quién? En Eddie. ¿Cómo podríamos instruirnos después sí. de esta consagración? Y es un punto fundamental para esta live. Claro que sí. Bueno, entonces, en eso eh, es muy importante que sigan. De, eh, los por ejemplo lo, eh, por eso lo de suscribirse al canal porque porque le van a avisar va a ver por ejemplo un podcast sobre tal tema entonces ahí usted va a poder recibir una excelente formación pues pero también de, de otras maneras no o sea de, 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 hay hoy en día muchas fuentes de las cuales poder recibir esa formación yo mismo estoy ya ya tengo ya tengo preparado desde hace tiempo pero claro de vez en cuando hacemos Énfasis en eso, tenemos un curso de Mariología. Este curso de Mariología ha dado unos frutos extraordinarios, magníficos. Bueno, de eso se lo, se lo puedo explicar después, más tarde. Pero es necesario formarse, y dice, leer temas relacionados con la devoción a la Virgen. Después, claro que ustedes ya tienen el Tratado de la Verdadera Devoción, pero pueden también leer, por ejemplo, tiene otro libro de San Luis María Grillo-Manfort. el ¿El secreto? secreto de María, que es como un profundizar en el, la consagración de Nuestra Señora. Son libritos muy, muy al, al alcance de cualquiera. Muy, por ejemplo, pues sí. Eh, tenemos otro curso basado en este libro de monseñor Juan Clader, nuestro fundador, que es María Santés, Santísima el Paraíso de Dios revelado a los hombres, que está también en la plataforma Reconquista de los, de los heraldos del Evangelio, de los caballeros de la Virgen. O sea, hay cantidad de maneras de alimentar esta devoción y hacerla cada día más profunda más teológica. Allí temas, bueno, hemos hecho retiros de formación en muchas ciudades de Colombia. Eh, ha habido, eh, estar atento a todo eso y eso es como se, se sabe, suscribiéndose al canal de los helados del Evangelio. Es la manera de recibir los avisos de que va a haber tal cosa, va a haber tal otra. Entonces, muy, muy importante esa suscripción. Eh, A mí, una familia es? de consagrados que sí. me comentaba de, de esa consagración mm. que ellos que ya no consiguen ver ninguna película, ninguna novela, sino que están viendo todos los cursos, sí. están con una apetencia impresionante. Andrés y su esposa, y, y todas las noches. Se duermen instruyéndose, o aprovechando estos medios para, para crecer más en, la, en el amor y en el conocimiento. Claro a, que sí, podemos aprovechar la tecnología para, para recibir mucha, mucha formación. Excelente. Y de vez en cuando encontrarnos en una live como esta y, en fin, toda, todas las cosas. Pero bueno. bueno. En fin, ¿qué más? Otro punto también. Hay algunos que me han escrito que han tenido discusiones con parientes. Sí, porque hoy en día pues, pues hay tanta confusión, ¿verdad? Incluso entre los propios católicos eh, ideas básicas de la fe que gracias a Dios eh, pues por ejemplo en, y en este curso hemos tratado pues de muchos temas de la Eucaristía, de la presencia verdadera, real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, cosas básicas, sí, pero que uno piensa, pero la gente no se da cuenta de los tesoros de nuestra fe católica. Y algunos incluso se pues, han ido a sectas protestantes. Y, y esto es un, una, una cosa terrible, porque pierden todas esas riquezas radicalmente. En la raíz se seca esa fuente de las gracias. Que es la Eucaristía y la devoción a la Virgen y la comunión con toda la Iglesia. Entonces, se meten en cualquier secta porque el, aquel pastor claro, se, se dedica a, a decirles cosas que, que les animan, que no sé cuánto, en este mundo que, que hace tanto falta eso, y, y los desvían de la verdadera fe y los convierten en ovejitas de, de, ese, de esa secta y tal. Jesús. Es, una cosa terrible. Entonces, ustedes consagrados, con todo lo que ya saben de la Virgen y tal, es normal que ahora en casa, pues con parientes a lo mejor que se han desviado de la verdadera fe y han caído en esas herejías, esas sectas, dice que entren en choque en algunos temas, pero no tengan miedo, porque siempre con respeto siempre con, con, toda, con lo que nos enseña la iglesia, que es la caridad fraterna, o sea, no es querer, no es querer pasar por encima del otro, sino es enseñarle la verdad con toda sencillez. Dice, porque nuestros argumentos son muy claros, o sea, no, no, no son nada oscuros ni retorcidos, ni como muchas veces usan estas sectas protestantes para intentar confundir a los católicos. No, es que la Virgen tenía más hijos, porque lo dice aquí que Jesús tenía otros hermanos. No, dice que tenía hermanos, pero no que fueran hijos de María. Dice, hay que saber responderles rápidamente así y, y darles argumentos serios y profundos. Todo eso en el curso de Mariología. Entonces ustedes van a tener una fuente extraordinaria para refutar esos errores y con caridad acercarlos. A la fe de nuevo. Uy, yo, hay testimonios tan hermosos, tan bonitos de las consagraciones de gente que le llegó el link sin ser católicos, pero por curiosidad, no sé qué, se metieron y han vuelto a la fe. Yo le felicito mucho a M, Emi, eh, perdón, M, eh, Perú, que ayudó a su novia, eh, Betty, para que empiece el proceso para ya poderse eh, bautizar. En la iglesia católica. Pues, eso es muy bonito. Iba a hacer la primera comunión y todo eso. De vez en cuando me escriben y, y cómo va la cosa y tal. Hace, hace unos días, hace unas semanas que no me escribe Betty. Eh, si me está escuchando, ya saben, me tiene que escribir para decir cómo fue la cosa, cuando, cuando fue la parroquia, lo que le dijeron en la parroquia, los, los pasos que tiene que dar. Entonces, no duden en entrar en esas discusiones con calma, con paz. Y si hay algún tema que les. Que como que les dejó en la duda que no supieron responder. Adelante, o me escriben para recibir la, la orientación, o si no, se, se anotan ya en los cursos de formación de, de lo que sea, de, de Mariología, de Catequesis, de todo lo que tienen ahí, los Caballeros de la Virgen, ahí en la plataforma Reconquista y en todos los demás eh, medios de comunicación que los heraldos del Evangelio usamos por el mundo entero, que para eso están. ¿eh? Muy bien. Padre, usted ha mencionado varias veces la Plataforma Reconquista, tal vez para algunos no, no la conozcan, pero es justamente la plataforma virtual donde damos continuidad a esa formación. En la descripción de, de esta live está el link para, para que conozcan la plataforma que, sí. que usted ha mencionado varias veces. Vale. Padre, no sé si hay algún consejo que usted pueda dar, porque muchas personas sí. siguen insistiendo en que... Hay, hay otro punto muy importante. sí No diga si ¿sí están insistiendo, no, a día de No, un punto que están insistiendo sí. varias personas, entre, ella, entre ellas Valeria, uh -huh. de, de sentirse como que más atacadas eh, después de la consagración. Sí. Si usted tiene algún consejo, que después de ella dar esos pasos de acercarse a Dios, a la iglesia, a la Virgen, sí. siente como que esas acechanzas del demonio. Eh, eh, me refiero, o sea, no, no entendí bien si se refiere a que le pasan cosas así, que el demonio como que, que quiere como que molestar, o en el sentido de que, no sé, que le sale mal algo, las cosas, no sé, o no, son tentaciones. Tentaciones, son, dice pensamientos blasf blasfemos y tentaciones. Bueno, sí, pues eso puede ocurrir exactamente, o sea, es como lo que le decíamos al principio a René, no creo que se llamaba. Él, eh, es normal que el demonio se ponga furioso claro porque si le escapan ¿no? la, la, las víctimas que él tenía ya para llevarse al infierno digamos ahora al revés no le están haciendo la guerra y la guerra ni más ni menos que bajo el mando de nuestra madre santísima entonces están haciendo mucho daño al reino de satanás ¿eh? y él se pone furioso y tal en la vida de la virgen maría se cuentan los varios místicos que, que, que tuvieron esa gracia extraordinaria de poder contemplar la vida de María en Dios a través de visiones, a través de. Cuentan que cuando ella estaba en el, sirviendo en el templo, el demonio hizo como una especie de reunión en el infierno para ver cómo hacer con esta niña, que era la única persona en el mundo a la cual ellos no habían conseguido hacer caer ni en el más mínimo pecado, ni en la falta más. Pe pequeña, nunca habían conseguido hacerla caer. Entonces Satanás estaba furioso y diciéndoles a todos los demás demonios, todas las legiones de demonios, que eran unos inútiles, porque no con conseguían que esa niña eh, cayera en algún pecado, como todos los demás hijos de Adán y Eva habían caído en pecado. Y entonces, entonces se levantaba un demonio ahí principal y tal, yo que soy el demonio del orgullo, voy a conseguir hacer que ella caiga en un pensamiento de vanidad entonces me voy con mis demonios para allá entonces iba con los demonios y Dios permitía que se acercasen a la Virgen María para tentarla de orgullo y qué es lo que pasaba <laughs> que salían <laughs> con el rabo entre las piernas al, al pasaba al revés era como un perro al cual le, le habían asustado así salía huyendo corriendo porque era tal la humildad de nuestra señora cuando era atacada con esa, con esas tentaciones de vanidad y fíjate Tú eres la, la más santa, tú eres la más, la, la que realmente eh, no hay nadie como tú en el mundo ¿no? que, que practique la humildad de la mejor manera. Entonces, y le estaba echando incienso, ¿no? echando incienso. Y la Virgen todo, con una calma total, decía, eh, eh, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, eh, que ha, que me ha bendecido con tantas gracias y tal. Entonces, remitía todo al creador, la humildad perfecta. Todos los demonios salen humillados. Así tiene que ser cada consagrado, cada consagrada. Cuando nos vienen esos ataques del demonio, dice, hacer lo contrario de lo que él dice. Por ejemplo, te le puede atacar. ¿Para qué vas a rezar el rosario otra vez? ¡Ah! Hoy por un día no pasa nada. <laughs> ah, sí, ah, sí, pues me... ahora voy a rezar dos rosarios. En vez de uno, dos. <laughs> a la cabeza del demonio y ahí él va perdiendo ese empuje que tenía va perdiendo el empuje y al contrario dice usted dios permite las tentaciones para eso nos vamos afirmando más en la virtud en la vida de piedad hay que hacer ese esfuerzo hay que pero eso es nuestra madre o sea, a la que le pertenecemos y dice madre mía ayúdame en esta lucha como tú venciste ayúdame a mí a vencer también porque ya te pertenezco no será la fuerza del consagrado, será la fuerza de María actuando en su consagrado para vencer esas tentaciones y pruebas. La Virgen está esperando de cada uno de los consagrados que seamos fieles a esta gracia. ¿eh? Y si caemos, que nos levantemos rapidísimo, que vayamos corriendo a confesarnos. Me engañó ese miserable, pero la próxima se va a enterar. Así tenemos que ser valientes. Muy bien. Bueno, bueno vale. el, el, había un punto, un punto que yo quería antes de, de continuar con alguna pregunta o lo que fuera, que es lo siguiente. Dice, cada, cada vez que cuando nos consagramos a la Virgen, es tanto lo que recibimos de ella y qué es lo que nosotros le, estamos, le vamos a dar a ella. Entonces, ¿qué obra de, de apostolado, qué obra de caridad yo voy a hacer que sea fruto de mi consagración? Dice, pueden ser obras de caridad material, magnífico. Por ejemplo, visitar a los ancianitos de un geriátrico que está ahí cerca de mi casa, eh, que nadie visita, o que yo nunca me he planteado de visitar. Dice, ¿cuánta gente me ha escrito? ¿Cuánto bien está haciendo a personas que están solas, abandonadas, y es, ellos están transmitiendo en una alegría, y tal? por ejemplo? Eso es un ejemplo de obra de caridad material. Oh, o por ser voluntario en su parroquia o en su capilla para ayudar en tal o cual actividad que se va a hacer. Y a veces faltan manos, falta gente para ayudar ahí. ¿no? Entonces yo puedo, como consagrado de parte de Nuestra Señora, presentarme a ayudar. ¿Qué más? Eh, obras de caridad espiritual. ¿Qué ha puesto lado yo voy a hacer? Dice: Yo me, me preocupo de llevar siempre en el bolsillo, por ejemplo, una estampa de la Virgen una medallita, y dice, yo me encuentro con alguien desanimado, pues en el trabajo, en casa, preocupados, ¿qué te pasa a acercarme, preguntarles? Y dice, darles, mira, pídale a María, ¿eh? y yo te voy a dar el link para una consagración que va a haber, y te va a ayudar muchísimo, por ejemplo. Entonces, eh, obras que yo voy a hacer, frutos de mi consagración. Yo ya me he empeñado en alguna, o ya no he hecho nada, Puede ser también en casa, o sea, no hace falta que sea fuera. Pero en casa yo, ¿en qué puntos yo he notado que he cambiado de verdad? Ahora le tengo más paciencia a mi marido cuando viene de mal humor, por ejemplo. ¿no? <laughs> o yo, y ahora a mi esposa. Pues yo ahora procuro entenderla mejor que antes. Y me pongo en su lugar, no, no con mis criterios, sino con las circunstancias de ella, las ideas de ella. Es muy diferente la psicología del hombre y de la mujer. ¿Cuántos matrimonios hay que, que, que el demonio aprovecha esos pequeños choques para dividirlos? Entonces la consagración restaura el matrimonio. ¿Por qué? Porque nos permite vivir como esclavos unos de otros. O sea, yo soy esclavo de María, pero en la práctica, ¿cómo vivo yo esa esclavitud? ¿Mm? ¿Cómo yo me hago esclavo de, de, de eso, de mi esposa, por ejemplo, de, o, mi, o mi, de mi esposo, o en mi trabajo? ¿Cómo yo hago mejor mi servicio en el trabajo para dar más gloria a Dios? No porque me paguen más, sino por hacerlo mejor y hacerlo con, 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 con más alegría. Entonces, esas son manifestaciones concretas, frutos de que yo he hecho bien la consagración. Si no tengo ninguno, todavía ningún, ningún, ninguna meta, ninguna cosa para hacer, a anotarlo aquí, el bolígrafo, anotar en el papel y decir, este mes yo tengo que en, intentar por lo menos intentar tal cosa. Fíjense que nuestra Señora puede ser que no nos haga bien lo que estamos pensando, pero va a premiarnos exactamente igual que si hubiera tenido éxito. Así que Ánimo. Muchos me escriben... Bueno, vale, cuéntame. Ya, ya hablé demasiado. ¿no? Vale. Aquí hay una pregunta eh, que usted hizo mención. Eh, Ninet Burgos pregunta, ¿cómo puedo recibir el curso de Mariología al que usted se refirió, Padre Manuel? Bueno, entonces, eh, sí. Esto es muy importante. Sí, excelente que me lo, me lo haya recordado. Entonces, vamos a ver. Eh, eh, yo... Voy a pedirles que pongan incluso aquí, el, en el, la el descripción chat. del chat o lo que sea, la manera para eh, hacer la inscripción al curso de Mariología. Vamos a, como todos los cursos de consagración, desde, vamos a hacer juntos este curso de Mariología. Ojalá que muchos lo puedan hacer para conocer verdaderas maravillas de la Santísima Virgen María, que todavía, porque el curso de consagración, claro, no es un curso de Mariología, es. Es excelente, es maravilloso, pero la mariología es una cosa mucho más. Entonces, vamos a hacer el curso juntos de mariología. Dice, vamos a, a empezar, si Dios quiere, vamos a intentar empezar ya mañana. Yo, que pongan ahí el link para hacer la inscripción para el curso de mariología. Y entonces pasan a pertenecer a la plataforma Reconquista de los Heraldos del Evangelio. Esta plataforma está hecha se, se inventó durante la pandemia para poder dar formación católica a todas las personas que pasaban horas en casa sin saber qué hacer o sin tener otros canales para poder conectarse. Entonces, esta es una obra de apostolado de los Heraldos del Evangelio de los Caballeros de la Virgen en la cual se encuentran contenidos de formación tanto para catequesis, como para formar a los hijos, como para solucionar problemas matrimoniales, como de la cantidad de cursos, todos llevados por sacerdotes de los helados del Evangelio o her hermanos de los helados del Evangelio, dice que los van actualizando, van acompañando, es una formación muy personalizada, o sea, la persona puede preguntar cualquier duda que tiene y puede eh, así ir profundizando los temas que más le interesan, y el de Mariología, pues lo llevo yo este servidor, este esclavo de María, pues para poder conocer más de nuestra madre, amar más a nuestra madre, enamorarnos más de ella y poder así también transmitir ese entusiasmo y esa fe y esa confianza en ella total con una sólida formación teológica. Entonces, esto lo hacemos en el curso de Mariología. Si se anotan eh, hoy, se anotan mañana, todos los que se anoten hoy, se anotan mañana, ya pueden entonces... Eh, estar seguros que lo haremos juntos y que iremos clase por clase, de acuerdo al horario que cada uno tenga, ¿eh? haciendo las clases del curso de Mariología. Y además del curso, o sea, si, si se anotan al curso de Mariología, ya tienen acceso a todos los demás cursos, ¿vale? Claro que hay que pagar una cuota, pero es una cuota simbólica, es una cuota muy, muy pequeña, pero que nos permite mantener todas las obras de apostolado y de misiones que hacemos los caballeros de la Virgen, los heraldos del Evangelio, por el mundo entero, hasta en los lugares donde no hay eh, internet. Entonces, pasan a pertenecer de esta obra de apostolado, por ejemplo, pues es un fruto de la consagración, poder entrar en el en la Plataforma Reconquista, y a partir de ahí usted va a tener un universo para conocer cosas de la fe católica y ponerlas a producir frutos. Entonces, le, es una excelente idea la que decía la, la, la señora, de eh, poder entrar en este curso de Mariología, ¿vale? Y en todos los demás cursos de, de ahí. Ya, ya la, está el link puesto, para, ah, no sé por qué no nos aparece aquí a nosotros. Pero, Pero ya, puesto, ¿no? ya pregunté, y miren, aquí me mostraron una foto que o así sea, le aparece a la gente. Ah, Arriba, vale, en ese letrerito vale, vale. azul, aparece el curso de Mariología. Y entonces ahí hacen clic, ahí les va a explicar todo cómo se hace la suscripción, de acuerdo con, con las posibilidades de cada uno, etcétera ¿Vale? entonces de primera eso ojalá que todos los consagrados se anoten al curso de Mariología eso me daría una alegría inmensa porque seguiríamos juntos haciendo las clases pues cada día de acuerdo que a cada, con la posibilidad de cada uno y ahí vamos, yo les voy orientando las dudas, todo lo que tengan eh, para ir conociendo más de nuestra Santísima Madre, que nunca acabamos de saber cosas de ella Claro está que concomitante no, no vamos a escatimar esfuerzo de seguir dando formación por medio del canal, ¿no? Por eso lo importante que les decíamos que se suscriban eh, al, al canal porque está el podcast uh -huh. de los consagrados, sí, sí, sí. el rosario sí. de los consagrados, toda por, esta formación permanente. Sí, sí. Por, por supuesto que claro, la plataforma Reconquista es para toda la familia, o sea, hay contenidos también para para los pequeños, para los hijos, para eh, para todas las edades y todos los tipos de de maneras de ser y hay hasta cursos de latín. Hay, creo que han hecho hasta curso de cocina, de hacer platos sabrosos o sea, ricos como la Virgen hacía, ¿no? Entonces, ¿Qué más hay? En fin. Y como es acompañado y o está sea, siempre actualizándose, entonces, digamos, nunca se va, eh, o sea, siempre va a tener contenidos nuevos allí. Eso le va a dar, pues, mucha continuidad a nuestra consagración. Porque siempre aprendemos cosas nuevas y eso da ánimo. Oye, pues es impresionante, ¿no? Esto, esto no lo sabía, esto tal, esto igual, esto me sirve para esto, esto me sirve para aquello. Entonces, eh, realmente es un paso muy bueno entrar en la plataforma Reconquista, suscribirse a ella y por toda la gente que me escribe, todo eso. Encantadísimos, tan felices bueno, y es un cambio en la vida tremendo, sobre todo en la fe, en la fe que está viva, ahora está viva, antes estaba así medio, ahora está ¿sí? con, con María, todo vive, todo se reanima, todo resucita, casi casi. ¿sí? Muchísimo. Entonces, hay personas sí. que tal vez no les ha quedado claro porque están preguntando todavía. Uh -huh. Está en la descripción en el chat en vivo. Dice eh, un link que se llama Curso de Mariología. Es solo sí. dar un clic ahí que les va a remitir al enlace de, de la, la página, plataforma. De la plataforma. O y, en la descripción del video también. Claro, y ahí, ahí les explica cómo suscribirse y cómo, si hay que hacer, eh, los pagos que hay que hacer de acuerdo con las posibilidades de cada uno. Uh -huh. ahí esto ah, puede mostrar en la pantalla. está este ah. personas. Allá. A ver, a ver, vamos a ver. Aquí hay un link. Aquí, ven... Eh, no sé si lo ven. Aquí arriba del chat hay una cosa verde, un punto verde, ¿no? Yo lo que veo aquí. Desde aquí. Entonces, eh, debajo, debajo, del punto verde, debajo del punto verde hay una, cosa, una franja azul con, que pone Heraldos del Evangelio. Entonces, usted clic le hace clic al, eh, ahí donde Heraldos del Evangelio y ahí le explica todo. Porque, claro, yo no tengo ni idea de explicarles do, con detalle ahora todo esto, cómo uno se suscribe y tal. Eso está. Aquí en, el, en la franjita azul está, hace clic y ya está, ¿vale? Muy bien. <laughs> es es de mente. Muchas gracias, hermano eh, Juan Pablo, es el que está aquí <laughs> haciendo la transmisión. Bueno, yo sé que, que tal vez haya pedido preguntas que no hemos podido eh, responder to todas, todas, pero yo creo que las principales sí, ¿verdad? Y si se han conectado después, entonces pueden volver a escuchar desde el principio y tal, porque yo creo que, que hay muchas eh, respuestas ya que hemos, que hemos dado de, de, de todas las cuestiones principales, están ahí. Y como vamos a seguir participando de los rosarios y de los consagrados los miércoles para rezar, para pedir por todas las necesidades que cada uno tenemos y por el mundo entero, ustedes saben cómo está el mundo, ¿Ustedes estoy dando cuenta de que esto es un milagro, de que nosotros estemos aquí reunidos hablando de la Virgen, hablando de que queremos mejorar, de que queremos hacer obras de caridad, que queremos hacer apostolado, que, que queremos formarnos en la fe católica. Un mundo que, que está totalmente perdido, totalmente de, desorientado, o sea, está ll siendo llevado a los peores pecados, a las peores... Y nosotros, nuestra Señora nos ha elegido y nos ha puesto aquí. No es casualidad que estemos aquí conectados y hablando y todos contentos y felices y, y bueno, y ahí cada uno con nuestras cosas, pero nos vamos apoyando. La oración de uno apoya al otro. Los rosarios de los miércoles tienen una fuerza, es una bomba atómica contra el demonio. No se preocupen que, que esté furioso, es fantástico, que se ponga todo lo furioso que quiera. No va a conseguir nada. Él está aplastado por la... El calcañar de Nuestra Señora. Para una cosa sí. muy bonita que decía el doctor Plinio, eh, que Nuestra Señora... <laughs> <Doctor> Plinio, maravilla. <laughs> la devoción de la Nuestra Señora era impresionante. Sí. Que Nuestra Señora no es señora de obras inacabadas. Uh -huh. Si ella comenzó en nosotros un proceso de conversión, no lo va a dejar a la mitad, ¿no? No nos va a abandonar. La Santísima Virgen nos va a llevar hasta el cielo, no nos va a soltar. Y, y si Dios quiere, entraremos todos juntos. Yo, yo soy del grupo de consagración que nos consagramos. El, el último fue, el, el, no me acuerdo la fecha, pero bueno, tal fecha, sí, ah, sí, y nos encontraremos en el cielo y comentaremos, ah, la bueno, live aquella? No sé cuánto, sí, claro. No, y estos son los del grupo del 13 de mayo y estos son los del 19 de marzo, y esto, qué bueno. No, es una maravilla estar aquí, es una maravilla pertenecer a esta familia. Yo les felicito por haberse consagrado y esto es solo el principio. Vamos a llegar lejos con la ayuda de ella, de nuestra madre. Sí, otra cosa que decía el doctor Plinio, así ya para despedirnos un poquito decía... Nosotros le preguntábamos mucho sobre la Virgen y no nos cansábamos de escucharle, porque era maravilla. y es lo que ustedes han aprendido en el curso de consagración, era lo que él nos enseñaba a nosotros. Y entonces él decía, mire, sobre la Virgen María nunca, nunca terminaremos de saber todo. Y si yo me encontrase alguna vez con San Luis María Griñón de Montfort, dice, yo le diría una cosa que se la digo también a ustedes. Dice, tenga más devoción a Nuestra Señora. <laughs> Imaginemos, San Luis Grillo de Mofor, ¿no? que escribió el Tratado de la Verdad de Devoción. Pues él también podría haber tenido más devoción a Nuestra Señora. Nunca nos podemos parar en esta devoción. Siempre más, siempre más, siempre más. Así que les vamos a mandar esta bendición porque ya tenemos que terminar, pero con el deseo de haber, de continuar aquí toda la eternidad <laughs> hablando de ello. <laughs> Bueno, entonces vamos a dar la bendición. Les tenemos a todos en el corazón, cada día en la Eucaristía y mañana en el Rosario, ahí todos juntos. Entonces, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos los consagrados y permanezca para siempre. Amén. Salve, Salve María. María. tonata semper gradat illibra Close